gracias a la alimentación o la nutrición coherente, podemos mejorar la eliminación de tóxicos, que se puede acumular, por ejemplo, dentro del fisioculturismo, muchísimo el hierro. Llega un momento que el hígado es incapaz, y esto lo observo mucho, dentro de deportistas, que es incapaz el hígado de detoxificar los metales pesados y en especial el hierro, y la ferritina empieza a elevarse con grandes, grandes problemas que ocasiona la ferritina cuando se empieza a acumular a nivel del cerebro, articulaciones, a nivel cardíaco, a nivel de inflamación de las capas internas de las arterias, y con la alimentación o podemos al menos mejorar ese drenaje y esa eliminación de tóxicos. Entonces vamos a empezar hablando de carbohidratos. Es muy importante, por tanto, la gestión del hidrato de carbono en función del índice glucémico, también de la carga glucémica. Podéis buscar luego guías, veréis que en realidad los alimentos son muy similares. Aquel alimento que tiene un índice glucémico alto también suele tener una carga glucémica alta. Pero en general, los carbohidratos de alto índice glucémico serían las harinas, el pan, la pasta, bollería, plátano, azúcar, arroz blanco, patata, pues con lo que cargáis normalmente cuando se busca un alto índice glucémico, ¿vale? Los carbohidratos, al igual que la insulina, no son los malos de la película. Hay que saber gestionarlos. Tenemos carbohidratos de medio índice glucémico, los cereales, el arroz integral, la legumbre, la quinoa, el trigo sarraceno, el amaranto, pues todo esto son alimentos que tienen un medio índice glucémico. Liberan insulina, pero de forma más sostenida. Y tenemos carbohidratos de bajo índice glucémico, como las frutas, las hortalizas, frutos secos también tienen cierta cantidad de carbohidrato. Y en función de ese índice glucémico, en función de la velocidad con la que se absorbe ese hidrato de carbono o libera moléculas de glucosa que van a absorberse a la sangre, el páncreas va a liberar más o menos insulina. ¿Cuál es la importancia del hidrato de carbono? En condiciones anaeróbicas, es decir, si no se oxida la glucosa, si la mitocondria no funciona, por cada molécula de glucosa obtenemos 2 moléculas de ATP, la moneda energética fundamental que os permite realizar contracciones musculares, que os permite levantaros por la mañana y hacer vuestras actividades. En condiciones aeróbicas, es decir, con oxígeno, oxidando la glucosa, ¿vale? Cuando la mitocondria entra en acción, la célula es capaz de producir 36 moléculas de ATP por glucosa. Fijaos la importancia de que la mitocondria funcione bien. Fijaos la importancia de tener capacidad para oxidar. Y fijaos la relevancia, si me hincho antioxidantes o me hincho alimentos procesados que tienen 40 es antioxidantes que van a inhibir a la mitocondria. Y luego la persona no baja de peso si estoy tomando proteínas, grasas y poco carbohidrato, sí, pero con más es, ¿vale? Que te están generando una antioxidación a nivel mitocondrial, ¿vale? Entonces, en condiciones aeróbicas, producción de 36 moléculas de ATP por la glucosa y mayor rendimiento energético, por tanto. El consumo del hidrato de carbono puede variar desde 1 hasta 8 gramos por kilo al día. Existe mucha variabilidad en función de lo que quemamos. Normalmente, una persona de rango medio que se levante por la mañana, salga a andar, haga poca cosa, vaya luego a trabajar, etc., un gramo por kilo al día es más que suficiente. Pero a partir de ahí, si es un culturista, si está pesando 110 kilos y con mucha masa muscular, si es un atleta, si es un ciclista que está entrenando 5 horas, puede llegar incluso a 8 gramos por kilo al día y estar en un 5% de grasa y quemarlo todo, porque está oxidando constantemente. La glucosa se acumula en forma de glucógeno muscular y hepático, y el hidrato de carbono va a provocar, cuando lo consumimos, liberación de insulina por parte del páncreas. ¿Y qué ocurre cuando comemos? Cuando comemos ese hidrato de carbono, cuando tomamos pasta integral blanca, cuando tomamos quinoa, cuando tomamos un sándwich, cuando tomamos un zumo, cuando tomamos cualquier tipo de hidrato de carbono, que lo mastico, pasa por el esófago, pasa por el estómago, se libera ácido clorhídrico, pasa por el duodeno, llega al colon, y el hidrato de carbono empieza a liberar moléculas de glucosa. ¿Veis todos bien en principio? Vale. Ese hidrato de carbono desde el intestino empieza a liberar moléculas de glucosa que llegan a la sangre. Y como la glucosa es tóxica,
Y por ese concepto del que hemos hablado antes, de homeostasis, el cuerpo dice, yo no me puedo intoxicar por glucosa, porque la glucosa me oxida, porque la glucosa altera mis proteínas, y la glucosa me puede conducir a largo plazo a un desprendimiento de retina, alteraciones renales. ¿Qué tengo que hacer? Que estoy en shock, no quiero que me suba la glucosa a 400. Páncreas, libera insulina para mantener esa homeostasis. Entonces, el páncreas libera insulina, atrapa las moléculas de glucosa que liberó ese hidrato de carbono tras la digestión, y o bien es usado a nivel muscular, si yo estoy entrenando en ese momento, para producir. Si hago un entrenamiento muy explosivo, hago una carrera de 100 metros durante 10 segundos, voy a utilizar la glucosa de forma anaeróbica, voy a necesitar en ese momento mucha glucosa para realizar un sprint. ¿Por qué? Porque solo produzco 2 ATPs para 10 segundos que tengo que ganar en un sprint a alguien. Por eso los geles de glucosa, por ejemplo, son tan importantes para los runners en el último kilómetro, para un ciclista, para alguien que tiene que hacer un sprint, o para algún fisioculturista en los últimos 10 minutos cuando ya no llego, no hay glucógeno, pues necesito algo que me dé un punch, que se absorba inmediatamente. Algo que me permita una glucosa muy biodisponible. ¿Para qué? Porque ya no estoy oxidando, necesito de forma anaeróbica tener mucho ATP y entonces necesito mucha glucosa. Perfecto, si estoy realizando un entrenamiento aeróbico muy sostenido en el ciclismo, soy un runner, estoy muchas horas, tal como voy tomando el hidrato de carbono, lo voy oxidando y produzco mucho ATP, 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Pero ¿qué ocurre si estoy comiendo el hidrato de carbono y estoy viendo una película? Estoy comiendo mi arroz blanco, he acabado de entrenar, me voy ya tranquilamente y estoy viendo las noticias y comiendo mi arroz blanco para reponer, o estoy en el cine y comiéndome palomitas de maíz, que esa glucosa, como no puede ser usada como recurso energético para producir ATP, se va a acumular en forma de glucógeno hepático o muscular. Tenemos dos tipos de glucógeno, que es el reservorio que va a tener el organismo de todo ese excedente de carbohidrato, ¿vale? Para cuando sea necesario, en forma de glucógeno hepático o muscular. El glucógeno hepático, ¿para qué es usado principalmente? Para que en sangre nunca bajen los niveles de glucosa, porque el cerebro consume constantemente. Desde que nos levantamos estamos consumiendo glucosa, sobre todo las neuronas consumen constantemente glucosa para mantener el rendimiento cognitivo. Y el glucógeno muscular no tiene capacidad de utilizar ese reservorio para liberarlo a la sangre. El glucógeno muscular se queda para el músculo. Cuando yo hago una carga y el músculo se sobrehidrata y se carga de glucógeno, todas esas cantidades masivas que he metido de hidrato de carbono son para el músculo, no puede salir a la sangre. Y si hay una hipoglucemia, quien primero empieza a funcionar y a producir una liberación de moléculas de glucosa, ¿vale?, es el hígado. El hígado empieza a ir rompiendo el glucógeno hepático, entonces principalmente para eso funciona. Tenemos mucha más cantidad de glucógeno a nivel muscular, ¿vale?, y recordad que por cada molécula de glucosa se acumulan 3-4 de agua. De ahí que cuando alguien, por ese proceso que hemos explicado de supercompensación, disminuye las cantidades de hidrato de carbono que está tomando y baja el glucógeno, luego, como va a tener más capacidad de acumular glucógeno por supercompensación, además también va a tener más capacidad de acumular agua en torno al glucógeno. Y por eso la congestión es mayor, el llenado muscular es mayor, la hidratación, por ejemplo, de cara a un runner, un ciclista, y evitar una hipotensión o deshidrataciones musculares, pues se puede prevenir de esa forma, ¿vale? Entonces, acordaos siempre, el glucógeno, principalmente el hepático, es utilizado para mantener los niveles de glucosa, y el glucógeno muscular para ser utilizado a nivel muscular y obtener ATP. Y si hablamos de hidratos de carbono, si hablamos de absorción de glucosa, y si hablamos de equilibrio de esa glucosa para que no suba y no se acumule, tenemos que hablar, evidentemente, de la insulina. La insulina es la llave metabólica que permite la correcta gestión, el equilibrio, la homeostasis de la glucosa. Es esa llave que va a enlazar en un receptor
de la célula para favorecer la entrada de la glucosa, de forma que cada vez que nosotros vayamos a ingerir el hidrato de carbono y aumente el nivel de glucosa en sangre, el páncreas liberará insulina, se unirá a la glucosa y activará un receptor específico para la entrada de glucosa, y que sea bien utilizada como energía o bien que se quede acumulado, como bien hemos hablado, como glucógeno hepático o muscular. Y si hablamos de insulina, tenemos que hablar de receptores de insulina. Y poco a poco os voy a ir llevando, ¿vale?, al entendimiento de cómo todo este embrollo insulínico de receptores, ¿vale?, de sensibilidad, es tan importante para el metabolismo y para la salud. Si hablamos de insulina, tenemos que hablar de receptores. Los receptores que se encuentran en la membrana celular. Las células tienen una membrana, que es una recubierta formada principalmente por grasa, por fosfolípidos, los cuales configuran receptores. Receptores para todo. Para la insulina, para la testosterona, para la hormona de crecimiento, para antiinflamatorios, para tranquilizantes. Receptores para el sonido. Receptores, mecanorreceptores que se llaman, por ejemplo, para detectar presión. Por eso un masaje puede ser terapéutico. Por eso un sonido puede generar activación de determinados receptores y que una célula o que alguien se encuentre mejor después de exponerse a determinados sonidos, a la acupuntura. Hay receptores para todo. Y si estos receptores se alteran, pierden flexibilidad, se saturan, se sobreexponen a la molécula, se empiezan a tapar y se empieza a producir resistencia periférica a la insulina. Cuando se habla de resistencia a la insulina, a nivel médico queremos referirnos a que estos receptores que se unen íntimamente a la insulina y que cuando alguien nace los tiene todos abiertos y flexibles, conforme van produciéndose sobreexposiciones a azúcar, a hidratos, a estrés, etcétera, estos receptores se van alterando, van a perder flexibilidad y se produce una resistencia porque ya no se unen con la misma facilidad que antiguamente se unían a la insulina, que era la que permitía la entrada de la glucosa al interior. Entonces, el funcionamiento normal de la insulina y de los receptores de la insulina sería la captación o la liberación primero del páncreas de la insulina, la unión de la insulina a la molécula de glucosa y la unión de la insulina al receptor que tiene periférico para que la glucosa entre y que ya sea usado como energía si estáis realizando ejercicio o que se acumule, como bien vuelvo a repetir, en forma de glucógeno hepático o muscular. ¿Y qué ocurriría si ese receptor está cerrado? Que la insulina no puede acoplarse. ¿Y qué ocurre con esa glucosa que está elevada, que sigue alta, empieza a elevarse, y el páncreas qué tendrá que hacer? Que os estoy hablando en todo momento. El organismo no va a dejar que se desequilibre, el organismo siempre va a llegar al equilibrio, a la homeostasis, y como no quiere que la glucosa esté en 400 y que el cuerpo tenga que orinar, lo que sería el peor de las situaciones, para eliminar la glucosa y deshidratarse, que es lo que le pasa a un diabético tipo 1, un diabético tipo 1 no libera insulina, ¿y qué le ocurre? Empieza a deshidratarse y a bajar kilos porque el cuerpo detecta y se pone nervioso porque hay mucha glucosa y le dice al riñón, orina, como sea, baja los niveles de glucosa que me muero, porque no hay insulina, ¿qué hacemos con tanta azúcar? Y mientras tanto, los padres alertados, come, come, hijo, que no sé qué te está pasando, ¿vale? Hasta que un día dicen, ostras, no para de orinar, ha bajado, vamos a hacer una analítica, 450 el niño. Pero el organismo intentó bajar, intentó hacer lo que pudo para bajar la glucosa. ¿Pero qué ocurre si el páncreas funciona bien? Si el páncreas funciona bien y ese receptor está cerrado, va a liberar la cantidad de insulina que tenga que liberar, porque lo que no va a permitir es que la glucosa esté alta. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que por desgracia a nivel de medicina tenemos baremos dentro de los laboratorios muy amplios. Podéis ver en un baremo de una analítica como la glucosa viene desde 60 hasta 110. Y si normalmente vas a un médico, o venías a mí hace 10 años cuando salía de la carrera, pues yo decía, está perfecto, no hay asterisco, pues está bien. Igual que con el colesterol, con la presión arterial. Las guías me dicen esto, pues está perfecto todo. Vale, pero es que a lo mejor esa persona tiene la glucosa en 85-90. Perfecto. Tú ves la molécula, ves el nivel de glucosa y dices, está bien, váyase a su casa porque usted está perfecto.
Pero es que a lo mejor el médico no ha hecho así y no se ha dado cuenta que la barriga se le sale por las esquinas. Entonces, no se ha dado cuenta de que quizá ese nivel de glucosa está en 90 porque el cuerpo, con tal de mantener esa homeostasis, está teniendo que liberar 4, 5, 6, 10 y 20 veces la cantidad de insulina que antes no le hacía falta, porque había sensibilidad en los receptores de insulina. Y de repente, al año, se vuelve a repetir una analítica a esa persona y el médico se lleva las manos a la cabeza. ¿Pero qué has hecho? Pues lo que tú me dijiste, seguir haciendo lo que hacía porque estaba bien. ¿Vale? Entonces yo he seguido haciendo lo mismo. Mi panceta, mi esto, me dijiste que estaba perfecto, que tenía análisis de niño. ¿Vale? Pero no investigaste, no miraste por qué tenía esa glucosa así pese a tener un sobrepeso de 20 kilos. Porque estaba liberando más insulina. El páncreas, para compensar esa glucosa, tenía que liberar mucha insulina para compensar que habían resistencia. Y eso se gesta durante 8 o 10 años. Cuando alguien debuta con una diabetes tipo 2, durante muchos años se ha ido gestando mucha liberación de insulina, se ha ido gestando una resistencia en los receptores, un síndrome metabólico y todas las consecuencias que conlleva que la insulina esté alta, de las cuales ahora os hablaré, y que generan mucha inflamación y muchísimas patologías. Una persona normal en su juventud tiene su páncreas saludable, cada vez que toma hidrato de carbono, con, mirad esa bolita azul que es la insulina, con muy poca cantidad de insulina soy capaz de que el platazo que me he metido de pasta, el bocadillo de pan blanco, el bocata de nocilla que me ha metido mi madre, pues con 10 años soy capaz de, con muy poquita insulina, transportarlo todo. Tengo un metabolismo brutal porque los receptores están así, dame todo lo que quieras, que yo con poca insulina funciono. Muy bien, se empiezan a producir por diferentes circunstancias un cierre de esos receptores. Esos receptores empiezan a perder flexibilidad. Entonces, como el páncreas funciona bien, el que no funciona bien son los receptores. Fijaos, hay que liberar ahora 15 veces más de insulina de lo que antes era necesario. ¿Para qué? Para que la glucosa en ayunas siga siendo 85. Y me siguen diciendo que estoy, que tengo una salud de hierro. Pero peso 15 kilos más. Pero la glucosa va a estar estable. ¿Qué va a ocurrir? Que llegará un momento que esa persona quizá ha debutado con un poquito ya de glucosa alta, ya le detectan que tiene, uy, se te ha empezado a elevar 110, 115, 120, y la persona no se cuida la alimentación, no acaba de mejorar los receptores a la insulina, ¿vale? No lo acaban de cuadrar con los fármacos, ¿vale? Y entonces, al final, lo que ocurre es que el páncreas, de tanta insulina que ha liberado, se agota. Y esa persona que empezó con una diabetes, que empezó con una resistencia a la insulina, que acabó con una diabetes tipo 2, ¿vale? Finalmente ha agotado su páncreas y tiene que pincharse insulina. ¿Vale? Entonces, fijaos, pueden existir pacientes diabéticos tipo 1 que son autoinmunes, que debutan con 9, con 10 años, también en personas adultas, pero principalmente en edad pediátrica, donde las células beta del páncreas dejan de liberar insulina, inmediatamente debuta como el niño del que os he hablado. Pero hay personas que a lo largo de toda su vida, por no cuidarse, por no consumir equilibradamente los macros, etcétera, para mantener el nivel de glucosa, han ido liberando tanta cantidad de insulina que el páncreas agotó y al final acaban pinchándose insulina para forzar la entrada, y cada vez más, porque encima tienen los receptores fastidiados. O sea, estos pacientes son luego muy fastidiados de seguir, porque tienen por un lado resistencia periférica y por otro lado el páncreas ya se ha agotado. Entonces luego son muy difíciles de gestionar. Y todo por no haber controlado los hábitos coherentes de nutrición. Entonces, funcionamiento normal de la insulina. Hago la digestión, libero las moléculas de glucosa a la sangre, libero un poco de insulina y inmediatamente la glucosa entra para ser utilizada como energía o como fuente de glucógeno a nivel hepático o muscular. Perfecto, no hay ningún problema, no hay inflamación y todo funciona perfectamente. Una persona con resistencia a la insulina realiza el consumo de hidrato de carbono, se libera la molécula de glucosa en la sangre, el páncreas tiene que liberar muchísima cantidad de insulina. ¿Por qué? Porque los receptores no permite que entre, entonces el páncreas dice, pues libero 5 veces más, y al final acaba entrando. La consecuencia es una hiperinsulinemia. Los niveles en ayunas de la insulina y durante todo el día empiezan a aumentar. Pero ¿cuál es una de las consecuencias y algo que se ve en una persona con una resistencia a la insulina? Es una fatiga brutal. Una fatiga crónica, que la persona no se puede levantar de la cama.
¿Por qué? Porque si los receptores están cerrados y la insulina es la llave maestra que facilita la molécula, la entrada de la molécula de glucosa para que haya energía, y no solo de glucosa, también de leucina, de histidina, de valina, de metionina, de todas las moléculas proteicas, la insulina es un favorecedor de la entrada de todos los nutrientes, entonces la persona, a pesar de que le hagamos, según los estándares, la mejor de las dietas, según sus kilos, según el deporte que hace, si resistencia no entra, por eso se hablaba de que está perfecto, está genial balancear, medir las calorías, medir cuánto quemo, medir el aeróbico en ayunas cuánto hago, si es en HIIT, si es al 60% de mi intensidad y sumo calorías y tantos de carbos y tanto de protes, está todo perfecto. Pero si hay una resistencia a la insulina, no nos sirve de nada. Y si hay una sensibilidad a la insulina brutal, da igual casi que lo que hacemos que la persona evoluciona. Que es lo que le pasa a un adolescente cuando empieza a comer, y come mal, pero come mucho y entrena, y evoluciona todo, porque hay sensibilidad en todo. Esta persona estará fatigada, estará cansada, pero estará con mucho hambre. Estará con muchísimo hambre, porque si tiene una resistencia a la insulina, y la insulina es la facilitadora en la entrada, le ocurrirá lo mismo que le ocurre al niño diabético tipo 1, que a pesar de comer 6.000 calorías que le da la madre, está diciendo todo el día, tengo hambre, estoy cansado, dame algo de comer o te muerdo, chillo, hago lo que sea. Igual que el bebé cada 3 horas, porque está en constante crecimiento, libera adrenalina constantemente para que su hipotálamo le diga, busca comida, chilla, y tu mamá te traerá comida. Cuando somos adultos, no chillamos porque nos da vergüenza, pero nuestro cerebro se sigue exponiendo a la misma cantidad de adrenalina e internamente sigues teniendo la misma ansiedad, el mismo hambre, la misma necesidad de búsqueda de comida, y cuando esa persona se salta la dieta y se siente mal y va a su médico, a su preparador, al nutricionista, le dice, tienes poca fuerza de voluntad, es que hay gente que tiene capacidad. Y cuando esa persona ve en las redes sociales, tú puedes si quieres, pues yo no puedo, yo me muero de hambre, ¿vale? Y cuando ese hombre tiene colesterol elevado, diabetes tipo 2, ha ido con su mujer y está acojonado mientras el médico le está diciendo, como no cambies te vas a morir, y su mujer está diciendo, espérate que lleguemos a casa y tengamos la reunión con los niños. Ese hombre dice, vale, te prometo que a pesar de que me muero de hambre, voy a dejar de comer los azúcares, el pastelito por la mañana, la paellita del domingo, y aguanta 4 días, porque el remordimiento es brutal, porque está acojonado, porque le han dicho que le va a dar un infarto, porque ve a sus hijos y piensa que se van a quedar sin padre. Pero al quinto día, como no hay una coherencia nutricional, porque no hay un entendimiento de cómo guiar a esa persona, al quinto día del hombre ya subirse por las paredes, pasa delante de una pastelería y dice que le den por culo al médico, a mi mujer, a mis hijos, y voy a entrar y me voy a hinchar a curasanes. Y se los come, y durante esa media hora se evade, se quiere olvidar del mundo, pero luego al final tiene que entrar en casa otra vez. Y el remordimiento es brutal. Y sobre todo en mujeres, que los dramas que se ven y las patologías emocionales, psicológicas, obsesivas y los trastornos de alimentación que surgen por falta de compasión muchas veces del entorno médico, de los nutricionistas, de los deportistas, del entorno del fitness, de los preparadores, por no entender que hay una base fisiológica y que es muy jodido estar las 24 horas del día con hambre.